Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy ambiente más fresco, como habrán notado, con más nubosidad y ya con algunas precipitaciones débiles. Ayer llegábamos a registrar, rozar los 29 grados de temperatura máxima en Zamora. Hoy, como mucho, nos quedaremos con 26. Así que ambiente más fresco durante la jornada de hoy, aunque esas temperaturas mínimas durante esta pasada madrugada han subido y no hemos bajado de los 3-4 grados positivos. Sin embargo, ayer nos quedábamos con algunas débiles heladas que volverán durante la jornada de pasado mañana. De momento, hoy bajan esas temperaturas máximas, como decíamos, y tenemos el paso de ese frente que nos ha ido enviando nubosidad de tipo alto, intervalos nubosos más compactos que ya nos han dejado algunas precipitaciones que han ido viajando de noroeste a noreste. De hecho, el radar nos muestra cómo esa precipitación ya a estas horas se concentra más en el este de la comunidad. Los acumulados no son muy importantes, no son precipitaciones muy cuantiosas, sino más bien débiles. El paso del frente nos dejará esas precipitaciones durante la tarde, irán viajando al este del país y mañana nos quedará, debido a la situación del anticiclón, esta línea de inestabilidad, sobre todo en el Cantábrico más oriental y en el Pirineo, que nos dejará algunas precipitaciones débiles, especialmente en el norte de Burgos, como veremos a continuación. La precipitación acumulada prevista para la jornada de hoy y la jornada de mañana, como ven, se concentra en el extremo norte de Castilla y León y sobre todo en el este de la comunidad, con esos acumulados concentrados entre 1 y 5 litros por metro cuadrado. De forma más dispersa se podrían dar en puntos del sur de Castilla y León durante las próximas horas, durante esta tarde. Acompañadas de esas fuertes rachas de viento de noroeste que irá rolando a componente norte y a noreste, a últimas horas nos abandonarán esas rachas de viento, sobre todo por el este de Castilla y León, hacia Soria, sería donde más lo notaríamos, y también en cotas elevadas del sistema central. Y esa bajada de las temperaturas máximas al paso de ese frente, hoy nos quedaremos con valores entre 21 y 26 grados de temperatura máxima. Sin embargo, ayer estábamos entre 24 y 29, rozando esos 30. Donde más vamos a notar la bajada va a ser en la provincia de Burgos y también en la provincia de León, pero como ven, el paso de ese frente nos deja bajada de las temperaturas hoy, especialmente en el noroeste del país. Sin embargo, en el Mediterráneo, sobre todo en el sureste, todavía hoy pueden subir esas temperaturas debido a ese viento de poniente que hace, que facilita que esas temperaturas suban en estas zonas de costa. La radiación ultravioleta hoy sigue siendo elevada debido también a esa nubosidad, así que muchísima precaución. Tenemos en el sistema central ese valor de 10 que ya nos indica que es casi extremo, y sobre todo en el resto de Castilla y León también estamos entre 8 y 9, así que muchísima precaución. Para esta tarde continuaremos con esas precipitaciones, ese cielo más nuboso, especialmente en el extremo norte, aunque por el noroeste ya se irán abriendo claros. Crecerán esas nubes de evolución, especialmente en el sistema ibérico, también en puntos del sistema central, donde nos podrían dejar algunos chubascos e incluso algunos amagos tormentosos, con esas temperaturas, como hemos dicho, algo más bajas. 21 grados se registrarán en Burgos, aún 25 en Soria o en Valladolid, y esos 26 en Zamora. Para mañana continuaremos con tiempo inestable, especialmente en el este del país, con esas precipitaciones, esos chubascos, sobre todo en Cataluña, en las Islas Baleares, y la posición de ese anticiclón, como hemos dicho, nos deja sobre todo ese flujo de norte en el Cantábrico, más oriental, que nos afecta directamente hacia las merindades. Sin embargo, en el resto, nubosidad de tipo alto hacia el sur, irán llegando esas bandas de nubes altas, pero por la mañana ambiente poco nuboso, con temperaturas que siguen siendo muy elevadas. 36 grados de máxima mañana en Sevilla, 32 en Badajoz, pero fíjense cómo en Madrid nos quedaremos con 25 o 23 en Zaragoza. Mañana esa bajada de temperaturas se dará sobre todo en el nordeste del país. En Castilla y León tendremos una jornada de tiempo estable con algunas brumas y bancos de niebla, especialmente en puntos de la meseta, bastante dispersos, que irán levantando, y nubosidad de tipo alto, especialmente en la mitad sur. Hacia el norte se abrirán claros, pero crecerán también esas nubes por la tarde, aunque por la mañana podríamos tener alguna débil precipitación en el extremo norte. Por la tarde son más probables hacia las merindades, la montaña palentina y sobre todo también hacia la montaña de León, hacia Riaño, en la parte más oriental de la provincia de León, con esas temperaturas que siguen bajando. Mañana será una bajada leve, pero nos podríamos quedar con 18 de máxima en Burgos, 20 todavía en Soria, 23 en Zamora, y esas mínimas que fíjense que estarán comprendidas entre valores de 6 y 8 grados, así que también
bajarán. En León amaneceremos con algunas brumas en puntos de la meseta y sobre todo esa nubosidad más compacta hacia el extremo norte, con precipitaciones especialmente por la tarde, pero muy débiles, y como ven en la cara norte, con esos valores de temperatura más frescos, entre 19 y 20 grados, e incluso en la montaña de León nos quedaríamos entre los 13 y los 17 en puntos de la meseta. Podríamos alcanzar esos 20-22 con esas temperaturas mínimas, que incluso bajarán, y podríamos registrar alguna débil helada, con un grado nos quedaremos en Riaño. En Burgos y en Palencia, sobre todo ambiente nuboso en el extremo norte, por la mañana en puntos del Duero, también del Pisuerga, algunas nubes bajas que se irán rompiendo, y esas precipitaciones, sobre todo hacia el extremo norte por la tarde, más persistentes pero débiles en todo caso, con temperaturas entre los 15 y los 20 grados, 21 podríamos alcanzar en algunos puntos de la provincia de Burgos, y las mínimas, como ven, también entre los 3 y los 8, ambiente más fresco de madrugada. En Soria y en Segovia, ambiente poco nuboso, algunas nubes crecerán hacia el sistema ibérico, de caer alguna gota sería por la tarde, pero poquita cosa, no la esperamos, y esas temperaturas también mañana entre los 20-21 de máxima en Soria, sobre los 19-20 en Segovia, en puntos del sistema ibérico nos quedaríamos entre los 15 y los 17, con temperaturas mínimas también más bajas, aunque no esperamos heladas durante la jornada de mañana. Algunas brumas también en puntos de la meseta de Ávila y de Salamanca, con nubosidad de tipo alto durante casi toda la jornada, y esas temperaturas que mañana estarán entre los 21 y los 23 grados hacia el sur de Ávila, el Valle del Alberche, también del Tietar, entre los 25 y los 27, y como ven, esas mínimas también bajarán, aunque serán suaves. En Valladolid y en Zamora, nubosidad de tipo alto con algunas brumas bastante rotas por la mañana en tierra de Campos, y esas temperaturas mañana 23 de máxima en Zamora, 22 en Valladolid, ambiente más fresco también por la mañana, con 0 grados en Sanabria, aunque no bajaremos de los 6 en Peñafiel o de los 7 en Fuentesauco. Para el jueves, ambiente más estable, pero seguimos con ese flujo de norte, viento de noreste, especialmente con ese cielo más nuboso hacia las Merindades y hacia la montaña palentina. En el sistema ibérico también alguna precipitación débil se podría dar, especialmente por la tarde, con temperaturas que siguen bajando. Fíjense que estaremos entre los 15 y los 22 de máxima, y las mínimas también tienden a bajar, aunque tendremos algunas heladas, serán en cotas altas de zonas de montaña. En el resto, ambiente poco nuboso. Sin embargo, el viernes, inestabilidad, nos pasa también un frente que dejará sobre todo esas precipitaciones que irán viajando por la tarde de noroeste a sureste. Bajan las temperaturas, hay bajada de la cota de nieve, podría nevar a unos 1.800-1.600 metros de altitud en la Cantábrica, también en el sistema ibérico, en puntos del sistema central, y fíjense que también podremos tener algunas tormentas con esas temperaturas que siguen bajando, 13 de máxima en Burgos o 19 en Zamora, con mínimas que también lo harán. Se presenta una semana en la que las temperaturas van a ir bajando y lo vamos a notar. Les recuerdo, como siempre, nuestra cuenta de Twitter, también nuestro correo electrónico @tiempocil.tv o eltiempo@rtvcil.es, para que compartan con nosotros sus fotos o vídeos. Y hoy empezamos con el amanecer desde CEA en León, nos decía Yolanda Rodríguez, con bastante más nubosidad que el de ayer, estas bandas, estos intervalos nubosos con la aproximación de ese frente, que nos dejaba también durante el fin de semana esos desarrollos verticales que fotografiaban a María Herrero desde Espino de la Orbada en Salamanca, bonito yunque cuando llega a la tropopausa, también esas cortinas de precipitación desde Ávila, Juan Carlos Muñoz nos compartía con iridiscencia incluida, y podemos observar el arco iris doble que captaban en Cayuela, en Burgos, y nos enviaban por su cuenta de Twitter tras la salida de sol, tras las precipitaciones. Bonito atardecer el de ayer también desde Quintanilla del Monte, en Zamora, fotografiado por José Miguel de Uña sobre ese campo de amapolas. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias.